Bueno, una vez que ya bajaron todo, lo primero que hacen, van a Steam, propiedades de Dota 2, opciones de lanzamiento, y acá agregan la línea aquí en el medio consola. Esto les va a permitir abrir la consola dentro del juego. También van a necesitar un ambiente llamado Hamachi, bajan la versión un manager. Una vez que tienen los archivos del server, hacen una copia de su papel original Dota 2 Beta y la renombran a Dota 2 LAN o server, como quieran. Ponen todos los archivos acá, el Dota acá, pero en CFG asegúrense que quede server mode CFG nada más. Si tiene algún autoexe o algún otro archivo, lo sacan porque puede interferir con el server. Después, acá, fíjense que la línea de LAN quede con el valor 0 en IP. Yo tengo localhost, no funciona de esa manera, pero hay otras personas que dicen que solo le funciona poniendo la IP del Hamachi, siempre la IPv4. Así que fíjense cómo le funciona a ustedes. Una vez hecho todo, ejecutan el server. Aparece esto, esta línea, porque ya está listo el server para que se conecten. Salgo acá. Una vez acá escriben connect, IP Hamachi, más el puerto que le hayan configurado. Como ven, ahí me conecté. Una vez acá, van a ver la tabla de jugadores vacía. Tienen que abrir la consola nuevamente. Escribir Join Team. Good o bad, como quieran. Bueno, ya aparezco en la tabla. Y a partir de acá, es todo como siempre. Bueno, siempre marca arriba un poco más que si ingresas por chat. Después una cosa más, cuando el Dota se actualice, puede ser que cambie la versión. Entonces, para que se fijan acá, la versión actualmente es, vamos a 602. Para que el server siga siendo compatible acá, y en game version ponen la versión actual del Dota. Esta la dejan como están, así mantiene la compatibilidad del server con la versión más reciente del Dota. También les conviene volver a hacer una copia nueva de esta carpeta cuando se actualice y renombrarla de nuevo para más seguridad. Eso es todo para jugar en LAN por Hamachi.